está toda la gente palpitando, pendiente de lo que está sucediendo. Habrá visto cuando pasaste por ahí cómo está el estadio donde se va a recibir a todas las delegaciones de los 8 países que vienen a la provincia del Chaco. La verdad, muy contento, esperando mañana a partir de las 9 de la mañana, el viernes a las 9 de la mañana, que comience el Sudamericano de Beach Volley. Estamos esperando también al gobernador para que él dé el acto de apertura para la iniciación del Beach Sudamericano. Así que todo muy pendiente de todo lo que está pasando. Gratuitamente pueden venir todas las personas a mirar esto, que es muy, muy importante para el Chaco. Va a ser televisado por DirecTV y Deporte TV para 14 millones de televidentes de toda Sudamérica, en directo. Creo que vamos a poder mostrar otra vez la provincia del Chaco en esto que dice el gobernador Chaco Secreto de Argentina, el gobernador de la provincia, el ingeniero Oscar Domingo Pepo, que sabemos que también es un ingreso en la gastronomía, en la hotelería, en el comercio, cuando se realizan estos eventos internacionales. Creo que eso nos posiciona, y además que sea televisado para 14 millones de televidentes o más de 14 millones de televidentes en Sudamérica, todo el mundo va a estar mirando lo que pasa en la provincia del Chaco. Muy sorprendido con la estructura que han armado para este torneo, así que si veníamos con ganas de jugar, ahora viendo todo el movimiento que hay y el estadio que armaron, el doble de ganas, así que muy contento y sorprendido. A nivel sudamericano hay muchos equipos duros, está Chile, Venezuela, Uruguay, son todos equipos duros que ojalá no nos toque vencerlo, pero bueno, son equipos que nos pueden complicar. Y bueno, obviamente Brasil es potencia mundial. El beach volley, lo que tiene, nosotros hacemos parte de arena y parte de gimnasio. En la parte de arena tenemos parte técnica y también parte física. Así que, como vos decís, un entrenamiento que, si bien con el tiempo uno ya se va adaptando a la parte de arena y ya no se vuelve tan pesada como en un principio, es un esfuerzo grande. Un esfuerzo grande de cualquier deporte de alto rendimiento, pero bueno, en la arena, como vos decís, se requiere mucha fuerza de pierna y muchísimo estado físico. Y bueno, uno trata de disfrutar y obviamente es una presión linda jugar de local, así que yo creo que lo vamos a aprovechar y vamos a sacar provecho de todo el público que nos venga a acompañar.